encuentro después de la radio. Estamos con la picadita. Se hizo justicia. Sí. Che, veo que se siguen aguantando. Como dúo. No, ya no nos hablamos, pero lo disimulamos sí. En realidad. Parece que nos aguantamos. ¿Ya no se hablan? No, no, no. Por eso te miro a vos o a la cámara. ¿Y cómo se llevan con las guitarras todavía? Bien, el guitarrón en general es más duro, entonces cuando... Duele más. Que, claro, exactamente, sí. Che, cuéntenme qué están haciendo ahora. Bueno, justo estamos en medio de una grabación de un nuevo CD, bastante avanzada ya. Digamos que estamos tratando de terminarla para fin de este año. Bueno, el CD va a tener temas en donde tocamos a dúo como siempre, ya sea dos guitarras o guitarra y guitarrón. Y además también va a haber algunos invitados que tuvimos la suerte de, tuvimos la suerte de poderlos contactar y bueno, accedieron, algunos ya los conocíamos de antes. A otros los amenazaron también. También, no sé cómo, los costó convencerlos, viste, pero... Sí, ¿quiénes son? ¿Pueden dar nombre o no? Sí, uno de los invitados es Juanjo Domínguez, guitarrista, que escuchamos los discos de Juanjo desde el primer día que empezamos a tocar la guitarra, y para nosotros poder grabar con él fue como cumplir un pequeño sueño, viste, que estaba ahí esperando. Cuando yo empecé a tocar la guitarra, tenía delante de mí un grabador y un disco de Juanjo, y puse play y me puse a copiar de a uno los tangos. Y fue la primera influencia, el primer referente. Fue mi, digamos, mi profe a distancia. Y él es uno de los invitados. Después, otro gran guitarrista que está en el disco es Rudy Flores. Con él también grabamos un tango. Después tenemos un invitado norteamericano, que es un armoniquista, Joe Powers. Y ahora estamos a punto de grabar con María Creusa, sí, que va a cantar un tango. Que va a ser la única cantante del disco, todo lo demás es instrumental. Bien. Pero la idea es como una especie de bonus track o regalito, digamos, el tema que cante ella. Polca paraguaya, que es la danza paraguaya, después tiene algunos valses venezolanos de Antonio Lauro, hay varios tangos, hay valses criollos también, y bueno, más que nada anda por ahí alguna zamba, algo de folclore argentino,
Es un menjunje, digamos. Y ya grabaron otros discos también. ¿Este qué, sí. qué número de discos este sería? Este vendría a ser, o sea, oficialmente es el tercero. Porque hubo algunos otros en el medio, pero quedaron así en la cajonera, digamos, no llegaron el a El primero salir. Está agotado. Está agotado el vendedor. Voy a ofrecerle que nadie se lo compre. Así que... Sí, Abu, ¿cómo es esa cosa de acompañar? ¿Siempre te gustó acompañar? ¿Te surgió naturalmente? ¿O te obligó acá tu hermano? No. Yo voy a ser el solista, vos vas a acompañar. Se fue dando, de entrada siempre fue dándose, digamos, que él tenía una mayor habilidad en todo lo que tiene que ver con llevar la primera. No puede ser evidente. Y bueno, y a mí siempre me resultó un poquito más natural acompañar, hacer las bases. De hecho, bueno, terminé acompañándolo él y después a algunos cantantes. De alguno de los laburos que tengo siempre es hacer ese. Yo creo que la historia oficial es que él orejeaba lo que vos estabas tocando, claro. Y te decía, ahí le pifiaste. Sí, hay una entonces, cosa. Entonces, el una hecho cosa de acompañar es como regularte claro. un poco. Él me escuchaba cuando yo ensayaba y como me conocía tanto, todavía era un nene que estaba jugando con autitos sobre la mesa mientras yo tocaba la guitarra. Me conocía tanto que la crítica de él era muy filosa, ¿viste? Y me acuerdo de puntualmente de una noche que yo estaba tocando un tema y el error que me marcó no fue un pifie fácil de captar, sino que fue un bajo que yo había tocado fuera del compás en donde iba. Es decir, había un desfasaje entre la armonía y la melodía. Y él era muy chiquito todavía, me dice, ese bajo iba después. Y yo digo, me parece que va a tocar la guitarra. Y a partir de ahí, claro, a partir de ahí se enganchó. Primero tocaba yo solo, di un par de conciertos en algunos teatros, con mucho miedo. Me acuerdo de la primera vez que me presenté solo en un teatro. La noche anterior rezaba para que le caiga un avión de punta o algo así, porque era mucha responsabilidad, 7, 8 temas solo con una guitarra. Que me encanta la guitarra solista y sigo tocando solo, pero bueno, complementar con él y después con otros músicos te da esa posibilidad de compartir, que quizás es lo más importante que tiene la música. Thank you.
Seguir tocando, tienen esa proyección. Sí, sí, por suerte. Más cosas. Claro, sí, sí. Tratamos también de abrir un poco el repertorio, por eso estamos agregando también algunos temas con guitarras eléctricas de jazz, pero bueno, todavía eso es algo que está en desarrollo. ¿Los dos tocarían? Algunos pueden llegar a ser con dos guitarras eléctricas y otros capaz que con una guitarra de 7 cuerdas yo y él con una eléctrica jazzera. Che, ¿y nunca te sentiste atraído, Mati, por el guitarrón? ¿Nunca le enviaste el cada tanto algo por ahí? Cuando yo agarro el guitarrón lo toco como una guitarra, no lo toco, claro, como un guitarrón. Él sí, él lo toca como un guitarrón, pero yo por ahí me pongo a probar cómo quedan, qué sé yo, por ahí hacer con el guitarrón, que tiene una sonoridad completamente diferente. Pero soy bastante como monotemático. Desde yo toco la guitarra, ponerle desde los 5 o 6 años, que ya era chiquitito y mi papá me enseñaba. Y siempre es como que tuve claro que lo mío era la guitarra clásica o eléctrica, porque nunca toqué la acústica, la de cuerdas de acero, ¿viste? No me llama. Pero es como que estoy feliz con la guitarra y ponerle de entre casa, puedo tocar el bajo, la batería, grabo temas con la compu, en donde yo grabo el bajo, la batería, órgano Hammond, de todo. Pero me gusta seguir desarrollándome como guitarrista. Y cada vez que toco me doy cuenta de todo lo que me falta, que es mucho más aún de lo que tengo. Entonces digo, no, sí, hay que seguir con esto. ¿Para qué voy a cambiar si todavía hay muchas cosas acá que no conozco? Che, ¿y cómo fue eso de empezar a transformar los temas, que eran temas solistas, no eran piezas de guitarra solista, y agregarle el acompañamiento de Agus? ¿A quién se le ocurrió? Ese es un mérito bastante de Agustín, porque yo soy más vago que para trabajar y sobre todo para ensayar. Yo no ensayo demasiado, toco cuando tengo ganas y por ahí siempre tengo ganas de tocar algo que no es lo que tenemos que ir a grabar o no. Como que lo vuelvo loco en ese sentido. Y él es el que dice, pará, tenemos que ensayar tal tema, si hay que grabarlo, qué sé yo, el viernes. ¿Ya desde chiquito? Sí, pero ese es el complemento, viste, que nos hacía falta para equilibrar un poco. Y ahora que no nos hablamos, me manda un WhatsApp y le dice, vamos allá. No, y la cuestión es así, por ahí yo presento una idea, un tema, y él le agrega algo, y después sí, lo vamos tratando de mixturar entre los dos. No es vamos que yo a mediación, tengo... ahí bueno, lo decide alguien eterno. ¿Y no, cuando eligen el repertorio? Ahí nos agarramos la piña. Es complicado, bueno, hay muchos temas que nos gustan en común. Claro. Dos o tres, por ejemplo. Claro. Después vamos haciendo alguno que me gusta a mí. 8 o 9 Ahí está, el reclamo. Claro, no, sí, elegimos un poco cada uno, pero yo soy más volátil, por decirlo. Thank you.
tocar la guitarra, ¿con qué comenzaron? Yo más que nada, al principio escuchaba únicamente tango y bueno, todo lo que abarca, ¿no? Tangos, valses y milongas. De hecho, cierto que era el chico raro que escuchaba tango. Él nació en 1890, a los 13 años. Claro. Pero sí, en ese momento no escuchaba otra cosa. Cuando faltaba la escuela, la mañana era poner orquesta de tango. Sí, diario, el mate. Sí. Y después, bueno, me fui abriendo de a poquito a otras músicas, como música de Brasil, algo de jazz, boleros. Ya cuando pasó la guardia vieja, te fue cambiando. El hecho de acompañar cantantes también te hace... Y te obliga a abrirte, exactamente, un poco incluso al folclore argentino. Él incluso arrancó con otras músicas, más que nada con el rock, con el blues, jazz, y después se fue. Sí, a mí me gusta mucho también la guitarra eléctrica. Siempre fui muy de escuchar guitarristas, ¿viste? Por más que los profes en los conservatorios siempre nos decían, si sos guitarrista no escuches a otro guitarrista, escuchas otra cosa. Yo realmente tengo que confesar que veo una orquesta, un grupo, y el primero que le clavo la vista es al guitarrista, porque es lo que me gusta realmente. Y siempre escuché muchos guitarristas de blues, de jazz, de rock, de folclore, de tango. Son como para mí una... Viste que Yupanqui decía que los guitarristas somos todos hermanos de parte de la guitarra. Para mí tengo como una familia imaginaria de millones de guitarristas. Un día voy a hacer un mural con una fotito de cada uno. Acá mientras tocaba veía colgada la foto de Paco Lucía y para mí era como ver una imagen ahí que te cuida de lejos. La guitarra te obliga a tener algo que complemente, digamos, con alguna actividad física, natación. Él hace natación. Yo en una época practicaba tai chi, meditación. Ajedrez, todos esos deportes bien movidos. Siempre bien aeróbico el mío. Pero sí, me gustó. Cuando empecé a tocar también vi la necesidad de poder encontrar un poco la relajación en el instrumento y la empecé a buscar por otro lado porque, bueno, no, soy una persona que siempre busco poder estar tranquilo y sentirme cómodo y no todo momento lo logro naturalmente. Entonces lo tuve que conseguir a través de una búsqueda. La idea mía era que tocar la guitarra sea algo natural. Una vez leí una frase que decía que un poeta tiene que dar versos como un árbol de hojas, ¿sí? Y yo decía lo mismo, si a Gardel le hubiese costado grabar los tangos, no hubiese grabado casi 1000 tangos como grabó en tan poco tiempo. Y para mí busqué esa posibilidad de que sea algo, de agarrar la guitarra y tocar. No quiero demasiada postura, ni que la uña, que nada. Bueno, siempre están los nervios igual. Ustedes parecen que no tienen nervios, no, pero se deben poner nerviosos. ¿Se acuerdan alguna anécdota de algún show que se hayan puesto muy nerviosos, se hayan bloqueado? Yo me acuerdo de una vez. Porque que me imagino que tocando juntos, cuando uno se equivoca, manda fruta, vamos a decirlo así, el otro tiene que hacer como que no pasó nada. Claro, sí, que yo... ponemos cara de ciervo embalsamado ahí, tratando. El que más manda fruta de los dos, pues a veces soy yo y él dice que ven, fuiste al Mercado Central, me dice. Pero porque también tenés la responsabilidad de sugerir las frases. Me gusta por ahí que sea algo espontáneo. Me acuerdo, te iba a decir, de una vez en una radio que me caí en medio de un tema porque yo tenía un banquito plegable que se cayó literalmente. Me caí, me caí con sangre inclusive. Sí. Yo tocaba en la calle Florida en esa época y mi viejo me había hecho un banquito plegable muy lindo que era cómodo para llevar. Y ese día lo teníamos, el banquito, y como el estudio de la radio era muy chico, me dicen, bueno, toca ahí. Pero el piso era de alfombra y me quise correr para atrás y se cerró. Y la cabeza dio directo contra... Me di la cabeza contra un borde de cemento, sí. Todo abollado, y me levanté igual. Y seguí tocando. Pregunté si me quedó alguna secuela de no puede ser, bueno. Ahí se pero después, en cuanto a nervios, sí, me acuerdo de momentos previos. Siempre mis nervios, quizás le pasa a toda la gente, fueron como previos al momento. Una vez que estoy tocando ahí, ya está. Yo quiero que llegue el momento y quiero tocar porque lo disfruto. Quizás recuerdo momentos de haberme sentido incómodo por tener las manos frías, por ser un ambiente al aire libre, un sonido que no me guste, no escucharme. Claro. Hemos tocado en escenarios de madera. No llegar a sentirse cómodo más que nada por ese tipo de cosas. Y sufrir el concierto. Pero cuando está todo más o menos bien, después no te querés bajar de las tablas. ¿Y cómo vivieron eso de tocar siendo tan chiquitos, no? Porque ¿cuándo fue la primera presentación que tuvieron? Yo la primera vez me presenté en una escritora presentaba un libro y se le ocurrió llamarme para que yo haga música de fondo mientras leía los poemas de ese libro y después que yo meta alguna piecita así solista, ¿viste? Esa fue la primera vez, que era en el entrepiso de un banco, ¿viste? Era una especie de suite ahí toda la gente.
tendría 19 años, una cosa así, no era tampoco tan chico. Y al poquito tiempo ya arrancamos a dúo, que fue en el 2003, en el año 2003. Claro. Ahí empezamos a hacer ruido a dos. Y empezaron a buscar ustedes las fechas, vos siendo más grande empezaste como a buscar lugares para tocar. Claro. Tenías a alguien que... Sí, ¿te ayudaba? Tuvimos la ayuda para grabar el primer disco de un amigo nuestro, Leo Lizano, que él enseguida nos escuchó y tuvo toda la banda y dijo, bueno, yo les grabo el disco. Y fue una ayuda importante porque no podíamos nosotros en ese momento por cuenta propia hacerlo. Y él puso todo lo que tenía que poner. Y siempre hubo así gente que con ganas y con amor por la música se acercaba. Pero más que nada después es todo solo, nunca tuvimos productor ni nada, y hoy en día lo mismo, es bueno, a ver qué se nos ocurre, con quién hablamos, a quién, hay lugares que vamos con el disco, con el currículum o con la guitarra misma para que nos escuchen, a veces, muy cada tanto nos vienen a buscar a nosotros, yo miro el teléfono y estará bien colgado, digo. Thank you.
alguna gira. Sí, algunos, o sea, estuvimos haciendo algunos conciertos en el interior de, digamos, del país, por ejemplo, en algunos festivales, como la Cumbre Mundial del Tango cuando fue en Bariloche, también en algunas partes de la provincia de Buenos Aires mismo, también como la ciudad de Maipú. Y después, bueno, también, por ejemplo, por Uruguay estuvimos en dos oportunidades, después en Brasil. Más que nada por Río y por Bucios hicimos conciertos. Claro. Más que nada por ahora es Latinoamérica la cosa, todavía no cruzamos el charco con la música, ¿no? ¿Y qué es lo que más disfrutan hacer? ¿Dar clases? En tu caso, acompañar cantantes, bueno, vos también, seguramente acompañás también cantantes. Ah, para mí, lo que más disfruto yo tocar tomar entre ustedes mate, dos. Una tarde libre tomando mate. No, tocar. Es lo que disfrutan mucho de sí, tocar. Bueno, si podés tomar mate y estar tocando al sol también, mejor aún. Pero vamos a decir la verdad, ¿realmente disfrutan tocar a dúo? Sí. Para mí es lo que más me gusta. Él siempre fue un poquito más solista, pero yo siempre me gustan los grupos, incluso hasta trío, cuarteto. Él se grabó una vez un disco, ¿cuánto grabas? ¿Tres guitarras grabaste vos? Tres guitarras y un guitarrón. No al mismo de tango, en el 2009. De uno, no, que él se había ido de vacaciones 15 días y cuando volvió le digo, mirá, saqué un disco. Y traición, pero después se fue él y yo me hice un DVD. O sea que se aguantan como hermanos y se aguantan en dúo. ¿Se ponen algún disfraz, vamos a llamar? ¿Alguna coraza, decís vos, para, claro, para salir? Siempre fue muy natural. Es bastante natural, sí, como se llevan ustedes. Las conversaciones que surgen en el escenario, tal como las que surgen ahora, son las que surgen en casa. Nunca hubo un personaje del músico, viste, de hablar con una postura y todo. Ya te digo, siempre buscamos, es lo que nos sale y no, quizás no podría ser de otra manera. Pero bueno, sí, a veces hay ambientes donde estás un poquito más inhibido. Una vez tocamos en el Teatro Cervantes y bueno, ahí no. Roma. Quizás yo intento sentirme de la misma manera que en el living de mi casa. Esa fue, como te decía hace un rato, la principal búsqueda mía fue esa, porque si no, no tocaría la guitarra. Si yo me pongo nervioso y sufro en un escenario, dejo tocar. Y me dedico a tocar para mí, me dedico a comprar y vender guitarra, lo que sea. Pero el escenario es, me tengo que sentir como acá ahora charlando con vos. No tengo que estar nervioso y con miedo porque entonces no toco. No me gusta. De esa manera no puedo vivir la música. Tal vez tiene que ver un poco también con la búsqueda musical, viste que no hay una partitura enfrente nuestro. Yo leo música, pero nunca estuvimos los arreglos escritos mirando y siguiéndolos. Siempre los temas tienen el espacio para la improvisación. Se busca que sea espontáneo. Hay una idea firme de lo que hay que tocar, algunos obligados, pero el leitmotiv es, bueno, que sea libre. También eso, cuando toco con la guitarra eléctrica, es lo que más suelo hacer, porque ahí más aún, si tocas con trío, con bajo, con batería, tocas un solo y no vas a pensar en tocar lo mismo que ayer. Claro. ¿Qué proyectos tienen para el futuro? Además, primero ahora es bueno terminar este disquito. Después seguir buscando lugares para tocar y presentarlo. Claro. Yo tengo ganas de también armar alguna agrupación con la guitarra eléctrica, con otros estilos musicales, poder darme el gusto de tocar todo lo que sé hacer, porque siempre fue como que cuando llegaba el momento de tocar en un escenario siempre muestro lo mismo, y muchos me reconocen por muchos más, dos o tres, por el tango, ¿no? Pero no soy un músico de tango, creo que sería hasta una falta de respeto decir que soy un músico de tango, soy guitarrista, qué sé yo, y entonces sería para mí un gusto enorme poder tocar con una guitarra de jazz así, de hueca, con otra guitarra de maciza, de eléctrica, también tocar con la guitarra clásica. Incluso agregar percusión o batería, sí, bajo. Que ya estamos haciendo algo. Claro, algo más concreto. Sí, sí, sí. Y también con Dani, que vos lo conocés, con mi novia, ella canta en portugués, canta en italiano, canta en inglés, en todo. Y tenemos también un proyecto que ya comenzó, en el cual ella canta, yo hago algunos coros, empezamos a estudiar ahora. Y les iba a preguntar eso, si les gusta algún otro instrumento, en algún momento se les dio esa idea de traicionar a la guitarra con otro instrumento, tener un amor
tan fuerte. Siempre el amor más grande, digamos, por así decirle, es la guitarra. Después, bueno, en mi caso, por ejemplo, el bajo, bueno, el guitarrón también, de bueno, va a ser la guitarra de 7 cuerdas que tengo que aprender a dominarla ahora cuando me llegue. Después, bueno, el bajo acústico también es uno de los instrumentos que me gusta. Y bueno, el tema de la guitarra eléctrica, más que nada, o la criolla clásica, digamos. Y me sigue gustando, gracias a Dios, como el primer día que... Yo llego a mi casa y veo la guitarra, las guitarras en el pie y es como, no sé, me están esperando, viste. Y estás buscando ese momentito para tocar. Algo que no cocinan. Es obvio que llamamos al delivery. Degustar esta cerveza riquísima, que es de un amigo, Ariel, que es una cerveza llamada Peregrine, es roja. Pensé que te iba a preguntar eso, es artesanal. Artesanal, espectacular, sí. La verdad que es una maravilla. Una delicia. Che, ¿y cómo se ven en un futuro? Bueno, la idea está difícil. Lo que más a mí me gustaría, por ejemplo, que mucho coincide él, es tratar de seguir grabando discos, conocer otros músicos, y poder compartir con ellos escenario o disco también, o grabar, poder viajar tal vez, por ejemplo, afuera, Europa, alguno de esos lugares, llevando un poco lo que hacemos siempre, dando, digamos, a conocer en otros lados, ¿no? Sí, y poder seguir disfrutando de tocar, un poco de enseñar, de componer, de hacer arreglos. Mi pretensión siempre fue no perder la esencia, y para mí la esencia fue muy puntualmente, mi esencia fue una tarde en la que me encontré tocando la guitarra, como te decía antes, tomando unos mates, y me sentí feliz en ese momento, y esa esencia no perderla, más allá del escenario que nos ofrezcan o del viaje que surja, la esencia para mí es esa, el día que la pierda, lo demás para mí viene con añadidura. Y el miedo a volar también tenés que perder. Yo soy como el polaco Goyeneche, que decía, no tengo miedo de cantar en Europa, lo que me da miedo es cruzar el Atlántico. Bueno, miedo a volar no tuvo porque ya se cayó una vez y ya tuviste. Volé, pero lentamente. Cayó con el volado. Bueno, les voy a regalar algo que les va a gustar mucho, que es estas mayonesas que estamos comiendo, que es de Miss White, huevos de corniz. Muy ricas. Algunas tienen wasabi, otras creo que tiene aceite de oliva. Así que es un presente para ustedes. Muchas gracias. Para que coman. Y vamos a brindar. Les agradezco por la música. Muy linda. A vos por invitarnos. Muchas gracias. Gracias. Ahí va.
segundo. Giro simples compasso e no segundo faço outro. O menino caminha, caminhando chega no muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. É o futuro, é uma astronave que pintamos. Pilotar não tem tempo, nem piedade, nem demora. De chegar sem pedir licença, muda nossa vida. Depois comida, rio, chorar. Séptima. ¿Por qué digo dominante de mí? El viejo era un maestro. Y esta es peor, esperen. ¿Están preparados? ¿Cómo se llama este tango? Están golpeando.